7. Arrancan las chicas con toda la ley. Atención, hay nerviosismo a nivel nacional. Llegamos a la cada competencia los ha preparado para la recta final. Solo los mejores guerreros lucharán hasta la última campanada. Viernes 14 de febrero, gran final de la primera temporada del programa de competencias más visto en Honduras. Comenzó con Calle 7 Honduras. La competencia es de verdad. 6 de la tarde. Ya comenzó con la diversión. Esto es Calle 7 Honduras, súbelo. Esto es Calle 7. Esto es Calle 7, esto es Calle 7. Ya comenzó, la diversión, esto es Calle 7, Honduras, súbelo. Ya comenzó, la diversión, esto es Calle 7, Honduras, súbelo. Esto es Calle 7, Calle 7. Prepárate que la energía y el plutón. Bienvenido a esta guerra de respeto. Aquí no te canso de pelear desde ritmo. Si estás listo para competir, no será fácil, te tendrás que lucir. Así que danse, casi no se canse. En tu calle siente si cae que se levante. Así que danse, casi no se canse. Ahora llegar a la meta tengo que ser perseverante. Yo voy a seguir, yo no voy a parar. Hasta llegar a la meta no me detendrá. Honduras, un momento para relajarnos, un momento para quitarse la tensión, esta vez por parte de los caballeros. Hoy, atención, hoy competencia neta y exclusivamente de caballeros. Buenas noches, su servidor Gustavo Vallecillo, y aquí a mi lado Ana Rico, un placer, y con esta energía arrancamos este martes espectacular, semifinales en Calle 7. Como lo decía Gustavo, hoy les toca a ellos, tus competidores favoritos, los varones. Van a competir y a dar todo para que esa tabla de posiciones comience a moverse. La tarea en este momento es, usted que encendió el televisor y que está pendiente de cada momento de Calle 7 Honduras, agarre ese celular en este momento y uno de estos chicos le va a agradecer ese punto extra que usted le va a regalar hoy día con este mensajito. Puede ser Nelson al 1177. Luis Ángel al 1177 o puede ser O'Neill al 1177 desde cualquier compañía de celular. Y hoy, martes, se va un punto extra para uno de ellos al final del programa. Al igual que ayer, y a la cual pues agradece mucho. Jesse, ayer se ganó ese punto tan valioso que ustedes le dieron, ¿eh? Ahí está Jesse agradeciéndole como siempre. Celeste estaba muy cerquita, pero sumamente cerca también. Y nos sorprende. Atención, y algo importante, Ana. Mañana, una de ellas no seguirá en Calle 7 Honduras. Hoy, le toca a los caballeros. ¿Qué pasó ayer? Veamos el repaso a continuación en el docu.
Un programa con toda la fuerza femenina se vivió ayer en Calle 7. Las tres gladiadoras que lograron ingresar a semifinales disputaron una fuerte lucha por puntos que las coloquen en la ansiada final. Dos pruebas bastante difíciles, para volver a las raíces y medirse con fuerza y resistencia. Primero la Torre de Babel. Ritmo bastante parejo, pero finalmente la condición de cada competidora salió a flote, teniendo Isela la delantera. Aún entre algunas dudas sobre el rendimiento de Jessie, pues Celeste estaba muy a la par de ella. Llegamos a los 8:40, una locura. Usted siga votando al 11-7-7. Puede ser por Jessie, puede ser por Celeste, puede ser por Isela. Mande el nombre de una de ellas al 11-7-7 y regálele un punto. Hemos entrado a los últimos 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Y wow! Bueno, realmente cansada. Gracias a Dios, pues sí, tuve un puntito de más. La competencia es fuerte, asombrada. Creo que estamos a la par con las chicas. Han hecho un buen desempeño. Y bueno, estamos en las individuales. Se está notando que estoy con guerreras. Y bien, felicidades a las dos chicas. Y pues vamos a ver qué sigue en la competencia. La verdad que me siento muy contenta porque estoy con grandes personas, la verdad, a la par. Unas grandes guerreras y... Por un cubo no pude hacer la novena campanada, pero igual me siento feliz. Desde el momento que llegué y vi que solo estábamos las tres, estando un montón de personas que eran súper buenas y no están aquí, yo estoy aquí, la verdad me siento muy afortunada por eso. Sí, la verdad estuvo bastante difícil, lastimosamente también me equivoqué, por eso el pañuelo fue muy, no sé, eran muchas cosas. Me equivoqué una vez, me vine sin cubo, sin pañuelo, entonces ahí perdí una gran ventaja. Lastimosamente, pero vamos a ver qué tal me van esta siguiente prueba. Vino el último aliento para comprobar que nada estaba escrito. Llegamos al último minuto. Aquí no hay cansancio. Aquí se tienen que olvidar que se les acabaron las reservas. Llegamos a los 8:10 y Isela con una gran ventaja. Y ahí está Celeste a tan solo 2 puntos. Jessie se ha quedado completamente rezagada. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Si en realidad me quieren apoyar, pues agradecidísima de que me regalaran ese punto. Igual considero que mis compañeras son fuertes. Ahorita vimos a una Celeste fuerte, se me puso a la par. Pero la competencia es así, nos va haciendo fuerte cada día, un poquito más. Y pues lo estamos notando en Celeste y pues felicidades a todas. Me siento muy contenta porque tenía que hacer uno de más, pero lastimosamente no pude. Y igual me siento muy feliz conmigo misma porque ni yo sabía que tenía... ese aguante en las competencias y la verdad estoy muy feliz por eso y le doy gracias a Dios porque él es el que estaba al frente de mí en cada competencia. Un empate tenía tensas a Jessie y Celeste, pero un punto en juego por medio de mensajes de texto hizo la diferencia. Y muy corta diferencia incluso en los porcentajes de votación. ¿Quién se lleva el punto para el día de hoy? Celeste. 36%. Muy bien. Siguiente. Para Isela. 27%. Por lo tanto, para Jessie, el porcentaje es 37%. Y el punto esta noche es para Jessie. Una inminente victoria para Isela que se posiciona más arriba. La tabla. 24 para Isela, 20 para Jessie y 20 para Celeste. A eso le sumamos, gracias a todos ustedes en casa, Jessie, se le suma un punto más. La verdad es que sí, un punto aquí es muy importante, un punto es la diferencia. Así que la verdad no sé si me lo merezca en realidad, pero de igual manera le doy muchas gracias a las personas que votaron por mí. Se los agradezco de verdad. Sí, no, igual Nati, estoy muy sorprendida de la gente que votó por mí, de verdad se los agradezco mucho. A ese 36% que votó por mí, muchas gracias, Diosito los bendiga. Y las cosas así tienen que ser y el miércoles pues a ganarme los 2 puntos más para poder quedar en la competencia.
Sin embargo, con el no tan marcado margen de diferencia, las chicas pueden con su desempeño cambiar el rumbo de la final. E incluso en manos de ustedes los televidentes, que con un mensaje de texto al 1177 por su favorita con un punto vital, pueden cambiar por completo lo que ocurra con las gladiadoras de Calle 7. Hoy es el turno de los hombres, y no es tarea fácil este día para Nelson, Luis Ángel y O'Neill, que deben mostrar de qué están hechos y sumar más puntos como les sea posible. Muy bien, tal como lo vimos, relajadas, ¿sí? ¿Eh? Hoy tranquilas, descansen, tomen todo el aire posible. Hoy, ya vieron lo que les toca, ¿sí? Vamos a esperar que lo hagan al todo por el todo. Hemos visto algo bien curioso, sobre todo aquí, y acabo de revisar las redes sociales. La gente de amarillo sigue con O'Neill. Aunque al final Nelson fue parte del equipo amarillo, Nelson sigue siendo apoyado por los rojos. Y Luis Ángel la semana pasada fue embajada, nadie lo detenía, ¿sí? Él igual lo están apoyando, el capitán del equipo rojo. Luis Ángel, se viene algo bueno. Esta vez para ustedes es mucha precisión para el juego de ustedes. ¿Cómo está preparado Luis Ángel? La verdad, Tavo, es que toda la temporada de Calle 7 fue una buena experiencia. Me convertí prácticamente en un guerrero. Y es un guerrero para salir adelante. Pero siempre desde el principio lo dije, tengo trazado una meta y es darle alegría a usted que está en casa. Usted sabe que esta cinta para mí es muy difícil. Ayúdeme. Mande Luis Ángel al 1177. Por favor, recuerde, esta alegría es para usted. Dios conmigo y usted me ayuda. Muy bien. Hoy, atención, podría no ser la noche de Luis Ángel, ¿sí? Pero ustedes le pueden salvar. Al igual que hoy, no podría ser la noche de Nelson. Nelson. Toda la gente de rojo con vos, tenés partido el país entre rojos y amarillos. La verdad, agradecido con Dios primeramente por estar aquí y con el cariño de la gente, que es increíble, de mi familia. Se han volcado todos a apoyarme en todo lo que he hecho en esta competencia. Feliz de estar aquí, a darlo el todo por el todo por la gente, ya que la gente fue la que me dio la oportunidad de estar aquí. Y a guerrear, a darlo todo. Muy bien. Y acá tenemos al James Dean de Calle 7, el rebelde sin causa, ¿sí? O'Neill, sos otro de los que tiene partido el corazón de toda la gente en Honduras. Rojos y amarillos están al igual con O'Neill. ¿Qué promete O'Neill? Esa es la primera noche de O'Neill, que puede ser algo increíble. Bueno, saben de que desde que inició Calle 7 siempre estuve nominado los viernes. Le agradezco a toda esa gente que pues me ha apoyado y también a la gente que no me ha apoyado porque me han hecho fuerte. Muy agradecido, pues. En mi caso le voy a pedir a toda la gente, especialmente a los niños, que tengo muchos fans que son niños y que tal vez no tienen para agarrar celular o no tienen para meterse a Facebook. Lo que sí puedo pedirle es que le den gracias a Dios y que le pidan a Dios por mí. Muy bien. Gracias, O'Neill. O'Neill al 1177. Nelson al 1177, Luis Ángel al 1177. El día de hoy se les va a sumar un punto al que más votos tenga en mensajitos, a quien más porcentaje tenga. Así que ustedes a ponerse las pilas también, a hacer el trabajo por ahí. Mientras las chicas hoy van a ver, ustedes también, acomódense en su casita. Muchísimas gracias, Gustavo. Continuamos con la competencia antes de que arranque este momento espectacular. Es su tiempo en casa. Tome ese celular ahora y envíe el nombre de uno de sus participantes favoritos al 1177 de cualquier compañía de celular y le podrán regalar ese punto extra que hace la gran diferencia en la tabla de posiciones. Aparte de que están participando en el sorteo de 100.000 lempiras este viernes, el viernes de la gran final en Calle 7. Así que hay trabajo en casa. Atención, hoy vamos con la cinta.
La cinta tiene dos campanas. Atención. Si llegan al otro extremo, vale la campana de allá. De la misma manera, se tendrán que regresar por la cinta hasta tocar la campana de acá, desde otro extremo. Tienen 5 minutos por jugador. Comenzamos con O'Neill. Estamos listos. Juez número 1. Juez número 2. Juez número 3. Preparado entonces, O'Neill, porque arrancamos en 3, 2, 1. Calle 7. Arranca. Ahí está. La última vez que lo vimos, lo hizo como un héroe. Lo hizo para atrás y ahora veamos lo peligroso que es la cinta. Puede suceder en las lesiones. Aquí está dando pasos para atrás O'Neill y no hay tiempo que perder. Estamos en las semifinales de Calle 7 y este chico sabemos que nos está escuchando perfectamente. Hay nerviosismo y comienzan los nervios en casa también. Campana de un lado, campana del otro. Hasta el momento va avanzando el tiempo. Muy pocos segundos al conteo. 5 minutos para cada individuo. ¿Quién tiene medido todo esto hasta ahora? Es el señor Nelson, que logró 6 campanadas él solo. Vamos a ver cuántas campanadas logrará en 5 minutos él solito. Momento en que se quiebra O'Neill y vamos, listo, nuevamente para la siguiente tanda. Hemos perdido el cronómetro, pero esperamos allá. En este momento llegamos. Atención, lo va a hacer de espalda, lo va a hacer de espalda. Ahí está, como él mejor lo sabe hacer. Comenzando a experimentar la técnica que sí le funcionó la vez pasada. Aquí está de espaldas, continuando con la concentración. Precisión en cada paso, equilibrio y movimiento fríamente calculado. A mitad de la piscina, O'Neill está demostrando que es un digno representante de las semifinales de Calle 7. Cae a mitad de la piscina. Llega a la mitad, atención, llegó hasta la mitad de la piscina. Pero ahí está, tiene que hacerlo. Lo repite nuevamente, ahí está el señor O'Neill. Apúntelo ahí, uno de los héroes de la primera temporada de Calle 7 Honduras, donde la competencia es de verdad. O'Neill al 11-7-7 al final de la competencia. Un punto valioso, gracias a todos ustedes, se va a obtener entre más mensajes que tenga el competidor. Hasta el momento no tenemos ninguna campanada de O'Neill, pero sí los pasos están avanzando bastante bien y muy rápido. Aquí está la tan temida cinta de Calle 7. Se está experimentando en la última semana de esta temporada espectacular. Ahí está avanzando, casi que lo logra. Vamos a ver si le cuentan esa campana. Y atención, a ver, no cuenta porque cayó al agua, dicen. Y el juez le acepta que se vaya desde acá. Le faltaba todavía un tramo, si no hubiese rozado el agua, quizá y se lo vale. Atención, que ya agarró valor. Ahí está el señor O'Neill. Hay nerviosismo, es el primero en participar. O'Neill, la gente del público de amarillo lo está apoyando. Hay nerviosismo a nivel nacional. Hay movimiento de pies a cada segundo. Lo está consiguiendo. Está más avanzado de la mitad de la piscina. Muy bien, una campanada muy regia para esta competencia. Va avanzando el tiempo para O'Neill y se le acaba. Súmele el primer punto al señor O'Neill, que ya le agarró el hilo. Aún con los pies mojados, cuando nadie lo ha logrado así. Ahí está, él es O'Neill, el dueño de los imposibles, y lo está haciendo nuevamente. Llega a la mitad, cae, se salva de la lesión y tiene que venir de regreso. Qué increíble, nos hace señal de que nos callemos, por favor, porque lo tenemos desconcentrado. Lo siento, mi rey, que para eso nos pagan. Ánimo, que la cinta tan temida es digna representante de estas semifinales en Calle 7 Honduras. Ahí está, el amo de los niños, es el flautista de Hamelin hondureño. Está llegando solo a la mitad, se le escucha en todo el país el grito de emoción, el grito de guerrero que está pegando. Ahí está O'Neill, estamos perdidos en el tiempo hasta ahora. O'Neill, tiene que ser 5 minutos por jugador. Hasta ahora, el primerito es O'Neill, haciendo lo suyo. Avanzando el tiempo rápidamente, apenas comenzamos esta primera competencia con O'Neill. Nos queda Nelson Piedi y Luis Ángel del otro lado. Pueden enviar ustedes en casa con ese teléfono que tienen en sus manos, O'Neill, al 1177 desde cualquier compañía de celular y regalarle ese punto extra al final de este programa. La tabla de posiciones se lo agradecerá. Hasta ahora, solo una campanada para el señor O'Neill. Estamos en ascuas, todos estamos en ascuas. Mucha gente que ya lleva el cronómetro en su televisor. Mucha gente lleva el cronómetro en su teléfono y ahí está, desde su teléfono. Momento para marcar O'Neill al 1177. Mande O'Neill al 1177 y ahí estamos ya con el tiempo oficial. Llegamos a los 2:07. Avanzando el tiempo rápidamente, se preparan del otro lado Nelson Piedi y Luis Ángel. Una tremenda competencia este día y está una campanada de un lado. Vamos a ver cómo le viene del retorno la cinta, tan temida cinta. Sabemos quién tiene la ventaja en esta competencia, pero ansiamos por ver al resto de los competidores. Y O'Neill lo hizo nuevamente, lo hizo de espaldas. Ahí está O'Neill.
callando bocas de muchos y ganándose corazón de rojos y amarillos. Va por la tercera campanada. Llegamos a los 2 minutos con 37 segundos. Tercer campanada de O'Neill. Es cuando el cuerpo deja de funcionar. Aquí está funcionando el corazón de O'Neill. Al parecer estaba titubeando en sus pasos y aquí va avanzando rápidamente. Está escuchando cada palabra de lo que decimos y sabe que tiene gente en casa pendiente de él. A toda velocidad, alcanzando la mitad de la piscina. Increíble el tiempo. ¿Cómo va? Tres campanadas para O'Neill. Lo está haciendo nuevamente, lo está haciendo. La gente se agarra, comienza a orar. Llegamos a los 3 minutos, llegamos a los 3 minutos. La gente está orando, tocando todos los santos, rezándole a Dios. Ahí está O'Neill, voltea, cae y casi se golpea. Pero ahí estamos, sigue mandando O'Neill al 1177. Increíble este chico, el trabajo que está haciendo. Lo vemos un poco molesto, su cuerpo empieza a reaccionar. Lo están regresando al otro extremo, tiene que tocar campana de un lado y del otro. El tiempo avanza para él, 3 minutos con 26, apenas 3 campanas. En esa cuenta de la tabla general. Es la individual de caballeros. Llegamos a los 3 con 33. 3 campanadas para el señor O'Neill. Hay nerviosismo en el público de amarillo. Nerviosismo también en el público de rojo. Nerviosismo en los fans de O'Neill, que también tienen que votar hoy. O'Neill al 1177. Todos pilas en casa, 1177 pueden enviar. O'Neill, aparte de que están participando en los 100.000 empiras a sortearse este viernes, el día de la gran final de Calle 7. Aquí está O'Neill, a mitad de la piscina, a punto de entrar a los últimos segundos cuando entramos al último. Damas y caballeros, estamos en el último minuto. 3 campanazos que pueden ser suficientes para que O'Neill hoy pueda ganar en esta que es la competencia más difícil de Calle 7, ganándose corazones. Ahí lo está haciendo para adelante. Es el último minuto. Hasta ahora, sin ninguna lesión, sin ningún golpe, lo está haciendo. Es el señor James Dean. James Dean, el rebelde sin causa, lo va a hacer y lo hace. 4 campanadas. Excelente, a los 4 con 27. 4 campanadas muy bien marcadas, a toda velocidad. No hay tiempo que perder. Estás en las semifinales. Tenés gente en casa viéndote, tenés niños, gente que te está viendo. Aquí está mitad de la piscina. ¿Será que sí va a conseguir su quinta campanada? Saludos a la gente en Tegucigalpa. La gente se come las uñas y vea. Damas y caballeros, niños y niñas, está haciendo la quinta campanada. Llegamos faltando para 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Wow! Increíble lo que vimos en último momento y en el último minuto. El señor O'Neill hace 5 campanadas. Listos ahora con Luis Ángel. Se prepara. Juez número 1. Juez número 1, listos. Juez número 2 también. Juez número 3. Preparados. Ahí está Luis Ángel al 1177. Pues vamos a arrancar. Atención. Comenzamos. Preparados. Estamos listos ya. Esta producción nos avise. 5 campanadas para el señor O'Neill. Comenzamos ya en 3, 2, 1, Calle 7. Gran reto el del señor Luis Ángel. Hasta ahora es el único que no ha logrado pasar la cinta en toda la competencia. Hoy la tiene difícil. Hoy no podría ser su noche y usted le podría regalar ese punto que tanto le va a valer. En esta primera temporada todos han demostrado cuáles son sus cualidades más potentes. Luis Ángel en la cinta no es muy bueno. Está haciendo su mayor esfuerzo y aquí está, apenas unos pocos centímetros. Avanza y retrocede. Ha caído a la piscina, 26 segundos apenas. Tiene un gran reto. 5 campanadas que tiene marcadas O'Neill y hasta el momento su tiempo ya va avanzando. Atención, le recordamos de cualquier compañía de celular. Manden Luis Ángel al 1177, en este momento lo está necesitando. Lleva mucha concentración. Él sí no nos está escuchando. Va para adelante, le tiembla los pies. Cae nuevamente, llegamos a los 49 segundos. Tiene ese gran reto a vencer O'Neill con 5 campanadas. Qué momento difícil el que vivimos en estas semifinales. Toda la producción con una gran tensión y el público también. Usted en casa tiene una tremenda tarea. Puede apoyar a Luis Ángel si es su favorito ahora. Tome su celular, manda a Luis Ángel al 1177 desde cualquier compañía de celular y puede regalarle ese punto extra que va a hacer la diferencia hoy en la tabla general. Llegamos al minuto con 15. Atención, ahí es O'Neill. El señor Luis Ángel está llegando, no ha hecho ni hasta la mitad. Vuelve a caer, tiene problemas. Esta no puede ser la noche de Luis Ángel. Más adelante vamos con precisiones. Recordamos a todos, Luis Ángel al 1177. Al parecer lo va a necesitar mucho ese punto. Sus compañeras también están con nervios, viendo, aconsejando qué es lo mejor que puede hacer. Ahí está el rostro de Luis Ángel, pendiente de cada movimiento en la cinta. Y es que ese punto hace la diferencia. El día de ayer la hizo para Jesse. Estaba
muy cerca de su otra competidora y alcanzó prácticamente los pasos de Isela gracias a ese punto. Así que ustedes en casa pueden regalarle un punto a los caballeros. Pueden mandar Luis Ángel al 1177 ahora y regalarle ese punto al final de la tabla de posiciones. Hasta ahora, el competidor más implacable que ha habido es Luis Ángel, pero esta noche está fallando. Llegamos a la mitad del tiempo. Llegamos a los 2:13. Solamente O'Neill va con 5 campanadas. Vamos a esperar al héroe de esta competencia, el señor Nelson. ¿Cuánto va a ser? Mientras, Luis Ángel, la esperanza está puesta en mucha gente a que haya una tan sola campanada. Tanto como Luis Ángel, también tiene la esperanza que usted, para que mande su mensaje de cualquier compañía celular, Luis Ángel al 1177. Luis Ángel está haciendo su mayor esfuerzo, pero le recordamos a Luis Ángel, no hay tiempo que perder, tu tiempo está avanzando, muchacho. 2:43, la tabla no se mueve hasta el momento, son 5 campanadas para O'Neill, 0 para Luis Ángel, momento decisivo, cada punto cuenta. Gran final de Callecito Honduras este viernes 14 de febrero, no se lo pueden perder. En definitiva, nos quedaremos con 2 caballeros y 2 mujeres. Llegamos a los 3 minutos, increíble hasta ahora. No está haciendo ni una campanada el señor Luis Ángel. Los fans de él se están preocupando. Él está muy concentrado. También tiene que tener mucho cuidado para no lesionarse. Llegamos a los 3:16. ¡Oh! ¡Ahí está! Se acaba de golpear. Pero la fuerza del guerrero, la fuerza del gladiador, detiene cualquier dolor. Nos acercamos a los 3:30. Es decir, le queda muy poco tiempo a Luis Ángel. A punto de entrar al último minuto. No ha marcado ninguna campanada. Claramente es débil en la cinta, muy fuerte en la competencia, pero débil en la cinta. Hasta el momento O'Neill tiene la delantera en esta competencia. Esa tabla de posiciones aparecerá espectacular cuando estamos a punto de entrar al último minuto. Usted agarre ese celular ahora, envíelo, saque el al 1177 desde cualquier compañía de celular y puede otorgarle ese punto extra a Luis Ángel. Sufriendo todavía con el dolor, ahí está, lo está haciendo, atención. Queremos que pase, damas y caballeros, llegamos al último minuto. Último minuto, Luis Ángel pendiente, está a mitad de la piscina, a punto de llegar al otro extremo. No ha conseguido ningún movimiento, ninguna campanada hasta el momento. Cae, retrocede. Estamos en la semifinal de Calle 7, al final obtendremos un ganador. ¡Atención! Nos estamos acercando al final de la competencia. Nerviosismo por parte de todos los fans. Nerviosismo por parte de la hermana. Está un tanto desajustada, pero ahí está, ya le enfocaron. Son las 4. Llegamos a los 4:35. O'Neill lleva la ventaja hasta ahora. Hasta ahora, mientras Nelson espera tranquilo. A pocos segundos de terminar esta competencia, es tiempo de que usted en casa agarre ese teléfono, agárrelo. Luis Ángel al 1177 desde cualquier compañía de celular, a punto de completar el tiempo para Luis Ángel. El 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Es momento de ustedes en casa. Es el apoyo total que necesita Luis Ángel. Luis Ángel al 1177 desde cualquier compañía de celular. Este chico no logró ninguna campanada y ese punto puede dárselo usted esta noche. Y atención, problema, Luis Ángel lesionado, es una cortadura, vemos sangre desde acá. Hay sangre en el pie de Luis Ángel. Ahí es. Y es en el momento en que tiene que sacar el corazón, porque es la final y una lesión lo puede dejar afuera. Atención, que estamos ahora con Nelson. Juez número 1, estamos listos. Juez número 2, juez número 3. Pues arrancamos, atención Nelson, esta puede ser tu noche. Comenzamos en... Uno, Calle 7. Señoras y señores, niños y niñas, ahí está lo que todo el mundo está esperando. Nelson puede superar a O'Neill esta noche. Le recordamos campanadas de ida y vuelta. Allá va por la primera. Puede usted mandar también Nelson al 1177. Llegamos apenas a los 18 segundos. Sin ánimo de ponerlo nervioso, está a mitad de la piscina. Sabemos que nos escucha perfectamente. Y por ahí hay rumores de que en su niñez tomó clases de ballet por ese movimiento de brazos que le permite llegar al otro extremo. Ahí está, a punto, a pocos centímetros de tocar la primera campana. ¡Impecable! ¡Está ahí el público de rojo! ¡Ahí en
emoción, atención. Él es el héroe y así lo está comprobando ante todos. Llegamos a los 40 segundos y ya está la primera campanada. Salvo una lesión, esto podría evitarse, pero hasta ahora O'Neill va en la delantera. Veremos qué pasa. Viene de regreso ahora el señor Nelson. ¿Cuántas campanadas hará? Esta puede ser la noche, damas y caballeros, la noche que puede coronar a Nelson campeón de Calle 7 Honduras. Al final, esa tabla de posiciones indicará el trabajo. Ahí está, dos campanadas en casi un minuto. Un minuto con seis hasta el momento, dos campanadas para Nelson. Está acercándose al número de campanadas que hizo O'Neill. Ustedes en casa pueden darle ese punto extra, esa milla extra que necesitan los competidores. Puede enviar Nelson al 1177 desde cualquier compañía de celular y regalarle ese punto extra que al final en esa tabla de posiciones se va a notar su trabajo hecho desde casa. Noche de semifinales y atención para todos los futuros competidores de la siguiente temporada. Vean la técnica, vean cómo lo hace. Él es el aguerrido, el hombre que está llegando a la tercera campanada en tan solo un minuto con 40 segundos. Hay nerviosismo porque quieren que supere la marca de O'Neill. Ahí está, apunten su nombre. Él es Nelson. Mande Nelson al 1177 de cualquier compañía celular y regálenle el punto que puede hacerle falta en toda la semana. Asimismo, él tiene calculado cada uno de sus pasos. Sabemos que no va a defraudar a su público que tanto lo quiere. Increíble, menos de dos minutos, tres campanadas. Ya marcó la número 4, está alcanzando el número de campanadas que tiene O'Neill. Esta tabla de posiciones estará increíble. Nelson al 1177, todos ahora en casa. Mandar ese mensajito que aparte les permite participar de los 100.000 lempiras a regalarse este viernes 14 de febrero. Llegamos a los 2.22, ahí está la cuarta campanada. Aún y cuando pierde y parece que pierde el equilibrio, lo está haciendo. Está a punto, cae en este momento, atención. Llegamos a los 2.34. Ahí es donde tiene que ponerse las pilas. Tiene que empatarle. Mucha gente está orando en este momento. Mucha gente está increíble. Hay quienes están regando por una u otra cosa. Y ya más adelante lo vamos a solucionar. Llegamos a los 2.49. Usted mande Nelson al 1177. Nunca habíamos visto a Nelson caer, ver la cinta. Y vemos que las debilidades comienzan a aparecer. 2 minutos con 57, 4 campanadas. Ahí está Nelson a mitad de la piscina. Estamos en las semifinales, chicos. No hay tiempo que perder. Tenemos 3 caballeros y al final nos quedaremos con 2. Marcó la quinta campanada. Hasta el momento hay un empate en la tabla de posiciones con O'Neill y Nelson. Usted puede marcar la diferencia en casa con ese mensaje. Nelson al 1177 desde cualquier compañía de celular. Atención que se acaba de empatar la marca del señor O'Neill. Llegamos a los 3.22. Llegamos a los 5 campanazos. Él es Nelson, el héroe de la cinta, el héroe de la mortal cinta, el Aquaman. Y así es, está llegando al sexto, llegando a su marca. Y esta es la noche que va a romper su propia marca. Qué increíble marcación estricta. Ahí está cayendo a la piscina nuevamente y no se da por vencido. Este es el espíritu de Calle 7 que se ha transmitido durante toda esta primera temporada. Estamos en la semifinal. Finales, momentos espectaculares nos esperan todavía y está avanzando casi a mitad de la piscina, 3 minutos con 55 a punto de entrar al último minuto. Damas y caballeros, a punto de ver que Nelson va a romper su propia marca. Aquí llegamos al último, el último minuto. ¡Hay emoción! Rompe su marca, llegamos a los 7 campanazos y va por el octavo. Este es el momento donde los líderes salen, ese líder que andan por dentro. Estás en las semifinales, Nelson Piedi, el chico de Mezapa. Toda esa gente ahora a mandar ese mensaje. Nelson al 1177 desde cualquier compañía de celular apoyando a su campeón. Ahí está la campanada número 8. Tenemos nueva marca en las campanadas de Calle 7 Honduras. Y a punto de hacer la novena y le dará tiempo para hacer la décima. Llegamos a los 4.35 segundos. Sorprendente cómo avanza el tiempo. Increíble cómo ha roto su propio récord. Nelson Piedi, un tremendo competidor de Calle 7. Se te acaba el tiempo, chavo. ¡Ánimo! Ahí está, a punto de llegar el final. La novia es un poema, su cara es un poema. La estamos esperando para la segunda temporada. Estamos terminando en 5, en 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Y ahí está Nelson! Vemos que ni siquiera nos estaba escuchando. ¡Qué increíble! A una concentración. Y ahí está, nueva campanada, a 5. Ahí está nuevamente el héroe de la cinta, Nelson Piedi. Increíble trabajo de parte de estos muchachos. Esta tabla de posiciones estará espectacular. Ahí está, pidiendo esos mensajes al 1177 desde cualquier compañía de celular. Muy bien, Nelson, excelente trabajo. Vamos a... Caballeros, para caballeros y para damas, ya que hemos estado viendo también las modelos,
Hoy tenemos de modelo a Celeste. Hola, Celeste. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Relajada hoy, ¿sí? Y en este mundo hay muchos, pero muchos estilos de peinados. Y para eso, Webline Stream acompaña tu estilo, protegiendo tu cabello del sol y cuidándolo de la contaminación sin dejar residuos y con una máxima fijación. Además, cuida la salud de tu cabello para que se vea bien con Webline Stream. ¡Vive tu estilo! Muchísimas gracias, Gustavo. Continuamos listísimos para la segunda competencia del otro extremo, los caballeros. ¡Listos! Precisión es la que nos acompaña este día. Ustedes en casa hagan la diferencia en la tabla de posiciones enviando el nombre de su participante favorito al 1177. Aparte de que le regalan un punto hoy, están participando para el sorteo de 100.000 empiras este viernes. Atención, que la precisión de hoy viene con muchas variables. Atención, muchachos, también ustedes allá. Hoy O'Neill tal vez abre un poco los oídos y me escucha, ¿sí? Pasarán la soga, cruzarán por la pared, saltarán hasta llegar a la precisión. Y así lo harán hasta el minuto número 4. Cuando lleguemos al minuto número 4, harán lo mismo hasta acá, pero irán por abajo. ¿Sí? Irán por debajo, ¿ok? A los 4 minutos. Muchachos, no hay más que decir. Hay nerviosismo en todo el país y vamos a arrancar. Juez número 1. Estamos listos. Juez número 2. Juez número 3. Preparados entonces, arrancamos en 3, 2, 1. Calle 7. Ahí arrancan los gladiadores. Hasta ahora la delantera la lleva el señor Nelson Piedi. Vamos ahora con la precisión. Aquí está el momento de la precisión y donde se pone la atención de punta, colocando cada una de las esferas. Del otro lado, Luis Ángel está tomando la delantera. Pasa los canceles a toda velocidad. Va cruzando la piscina. En este momento vemos que va a marcar una campana a los 12 segundos. Concentrado, pero golpeado. Y ahí está. Ya lo vimos que en precisión también es bueno. Y aquí lo está demostrando nuevamente el señor Luis Ángel. Mientras tanto, allá se viene en el Luis Ángel. Hasta ahora lleva 0 puntos. Mientras ya comenzó a sumar sus campanadas, lleva la segunda. Va por la segunda campanada y usted puede votar por él, a Luis Ángel, al 1177 desde cualquier compañía celular. De igual manera puede enviar O'Neill al 1177 o puede mandar Nelson al 1177 desde cualquier compañía de celular y usted regalarle ese punto que hará la diferencia en la tabla general. Aquí avanzando el tiempo, 49 segundos, 2 en el marcador. Sorprendente trabajo que están haciendo. Esta es una competencia de semifinales en Calle 7 Honduras. Una noche para el olvido para el señor Luis Ángel, pero ahí está recuperándose como todo un jugador. O'Neill también no está dando tregua a nadie. Es que estamos en las semifinales, damas y caballeros. Algo puede suceder o todo puede suceder. Es una sorpresa y vamos a ver el próximo viernes. Llegamos a la gran final a toda velocidad. Luis Ángel. Hasta el momento todo bien. Cuando la precisión está clara, el momento de los obstáculos es pasar por encima. Los 4 minutos pasarán por debajo de los obstáculos y aquí es donde todo se pone más difícil. Aquí está Luis Ángel demostrando que su cualidad es la velocidad, los saltos y no las cintas. Del momento, muy buen trabajo en el marcador. 4 para Nelson Piedi, 4 para Luis Ángel y 3 apenas para O'Neill. Llegamos al minuto con 40. 4 para Nelson, 4 para Luis Ángel, 3 para O'Neill. Está un tanto desconcentrado, pero hasta ahora con la ventaja de sus campanadas sumados a todo lo que hizo en la cinta. Llegamos al minuto con 51. Momento para votar por su favorito, Luis Ángel, Nelson O'Neill, al 1177 desde cualquier compañía celular. Aquí viene Nelson Piedi tratando de alcanzar los pies de Luis Ángel, el que fuera su maestro en el equipo rojo. Vemos un poco de descontento en el rostro de O'Neill y también un poco de falta de aire en Nelson Piedi. Sabemos que la competencia se pone cada vez más difícil, pero tiene que ponerle todo el ánimo y el corazón. Estamos en las semifinales. Saludos a toda la gente en Choloma que nos está viendo. Un abrazo muy afectuoso a toda la gente en Tegucigalpa. Por supuesto, afuera de nuestras fronteras, a la gente en El Salvador que nos ve y que pone también cadena total. Calle 7 Honduras. Saludos Guatemala también. Ojo que la competencia se pone reñida. Todos en casa enviar este mensaje ahora al 1177. Envía a Luis Ángel al 1177 de cualquier compañía de celular. Envía a O'Neill al 1177. Puede enviar Nelson al 1177 de cualquier compañía de celular. Este punto puede ser la diferencia y se lo va a regalar usted que esté en casa. El tiempo avanza 2 minutos con 52. Atención que a los 4 cambiamos de dinámica. Hay variante a los 4 minutos. O'Neill está haciendo algo, está yendo toda la velocidad. Nelson ya le alcanzó el ritmo a Luis Ángel.
Veamos si esto va a continuar. Luis Ángel, ahí está como todo un Capitán América. 777, número mágico. Llegamos a los 3 minutos con 15 segundos. La tabla de posiciones se mantiene en muy buen equilibrio hasta el momento. Precisión es la competencia del día de hoy. Estamos en las semifinales de Calle 7. Estos chicos no se pueden dar por vencidos. Tenemos 3, pero el jueves puede ser el último día de uno de ellos, al igual que mañana puede ser el último día de una de las chicas. En este momento envíe ese mensaje, usted que esté en casa, O'Neill al 1177, Nelson al 1177, Luis Ángel al 1177, para hacer esa diferencia. Atención, muchachos, que estamos a punto de llegar a los 4 minutos, llegamos a los 3:45. 8 por cada lado, 8 por cada lado, mientras Luis Ángel y Nelson están por la novena campanada. Luis Ángel se viene de regreso. Estamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, ahora sí, vamos por abajo. Pasamos por abajo de las bardas, así es. Muy bien, muchachos, llegamos al cambio, la variable. Si esto estaba difícil hasta ahora, ahora se puso increíble. Una nueva variable en este circuito especial con precisión. Ahora tienen que pasar por abajo, todo se pone más difícil. Hemos entrado a los 4 minutos con 17, el tiempo avanza. El marcador hasta el momento, 9 campanadas para Nelson, 9 para Luis Ángel y 9 para O'Neill. El marcador cambia a todo momento, esa tabla de posiciones estará increíble. La diferencia la hace usted en casa con ese punto extra que le va a regalar en este momento. Tome su celular, marque O'Neill, mande O'Neill al 1177, mande Luis Ángel al 1177 o Nelson al 1177. Si les parecía fácil lo primero, vean lo que están haciendo ahora. Son los caballeros, los gladiadores, lo están haciendo también. A 10 cada uno, lo que está haciendo O'Neill es algo increíble. Se les está poniendo a la par a pesar de que llevaba una alta ventaja a los otros participantes. Llegamos a los 4:57. Grita la gente, seguidora del equipo amarillo por O'Neill. Aquí está avanzando el tiempo rápidamente. El marcador se mantiene muy parejito. El tiempo avanza y la velocidad en estos chicos. Chicos, vemos que se atrasa un poco. Están perdiendo la respiración un poco. Al momento de la precisión es cuando toman algo de aire y pueden relajarse un poco. Semifinales en Calle 7 Honduras. Viernes espectacular nos espera este viernes 14 de febrero con la gran final. Problemas con el tamaño para Nelson. Lo acaba de alcanzar O'Neill. Increíble. Llega a 11 campanadas. Problemas con el tamaño. Problemas con el peso de Nelson para pasar por abajo de las bardas. O'Neill está por llegar a su doceava campanada. Qué gran demanda de parte de estos chicos con este circuito. Es una larga duración en la precisión y una gran demanda de condición física. Aquí están a toda velocidad. Son los 3 caballeros que llegaron a las semifinales de Calle 7 Honduras. Al final quedaremos con 2 de ellos. El tiempo avanza 5:52. La tabla de posiciones se mueve a cada momento. 12 campanadas para O'Neill y para Luis Ángel, 11 para Nelson Piedi. Hasta ahora iba perdiendo O'Neill y vean lo que está sucediendo. O'Neill se está recuperando mientras tanto, con todo y la lesión, con todo y el cansancio, con toda la frustración que tiene Luis Ángel por no haber hecho ni un punto en la anterior. Ahí está haciéndolo ahora. 12 campanadas, Luis Ángel, 12 O'Neill, 11 para Nelson. Ay, nerviosismo y todos en casa están comiéndose las uñas. El público comienza a gritar. Saludos a la gente que nos escribe desde Comayagua, siempre que son full fan de Calle 7 Honduras, primera temporada. Aquí está, esta temporada, la que tanto habías estado esperando, se está terminando. Estos son los rostros de las semifinalistas que habías estado esperando. Aquí están los chicos avanzando, 6:39. Nerviosismo en todo el país, los hombres han puesto a temblar a todo el país en Calle 7 Honduras. Disculpas para toda la gente que ya no tiene uñas. Disculpa a la gente que ya no tiene cutículas en sus manos. Estamos a punto de llegar al último minuto. A punto de entrar al último minuto, muchachos. Tienen que ponerse las pilas. Ese marcador puede avanzar un poco más del puerto. Están en las semifinales. Llegaron a donde querían. Es momento de demostrarle a su gente, a su público, a sus amigos, a su familia, de qué están hechos. Primera temporada de Calle 7 Honduras. Nunca lo olvidarán y nunca olvidarán cada uno de sus movimientos. 7:17, nos acercamos al último minuto. Atención, no sé qué más inhumano, si lo que está haciendo O'Neill o lo que ha hecho Luis Ángel. Luis Ángel a punto de recuperarse. Nelson ya el cansancio lo ha atrapado y la desconcentración. Ahí están pasando a como puedan. Llegamos a los 7:36. Locura en Calle 7 Honduras. La energía los está abandonando, pero el corazón está ahí presente. Están en las semifinales. Saben que se han convertido en unos héroes para la televisión nacional. Calle 7 Honduras, la competencia es de verdad. A punto de culminar esta primera temporada espectacular. El tiempo avanza también cuando entramos a los 7:55. A punto de entrar al último minuto.
Damas y caballeros, ahí estamos. Es el momento en que llegamos al último. ¡El último minuto! Es momento de que ustedes en casa manden este mensaje ahora. Olil al 1177, Nelson al 1177, Luis Ángel al 1177. Usted puede marcar la diferencia con ese punto extra que les va a regalar. El tiempo avanza. 8 minutos con 19. La tabla de posiciones también. Vaya momento de nerviosismo que se vive aquí en el estudio. Ya me imagino ahí en sus casas. 16 campanadas para Luis Ángel, 16 para Olil. No hay tregua entre ninguno de ellos dos. Nelson se ha perdido, pero lleva toda la ventaja de la competencia anterior. Llegamos a los 8 con 38. Sorprendente competencia. No hay tiempo de descansar. El tiempo avanza. 8 minutos con 42. La tabla de posiciones se mantiene muy equilibrada. Precisión y decisión para ser un ganador de Calle 7 Honduras. Cuando hemos entrado en los últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Wow! ¡Wow! Luis Ángel queda pidiendo asistencia para los amigos de Por Salud. Esa es una noche increíble, noche de titanes. Lo que hizo Olil es increíble. Olil es el ganador de la precisión con 17 campanadas. Tremendísimo trabajo. Estas son las semifinales de Calle 7 Honduras. Este es el tono que tú habías estado esperando en casa. Envía ahora Olil al 1177 de cualquier compañía de celular. Luis Ángel al 1177. Nelson al 1177. Te escuchamos, Gustavo. Acá estamos con los chicos de Por Salud. ¿Qué pasa, Lenín? ¿Qué está pasando con Luis Ángel? Lo que pasó que fue en la competencia anterior, cuando se lanzó de la línea a la orilla de la piscina, se lastimó. Él mismo provocando con la orilla de la piscina una herida. Pero está controlado, simplemente le estaba provocando un gran dolor. ¿Esto no representa un problema para él? No, un problema interno no, todavía no. Muy bien, es tu oportunidad, Luis Ángel. Sabemos que estás cansado, pero es tu oportunidad. Hiciste algo increíble, recuperaste puntos que habías perdido. Con cortadas en tus manos, Luis Ángel, el público espera, el público puede votar. Tenemos aproximadamente 2 minutos para que la gente vote por vos y mande Luis Ángel al 1177. Esto no lo hago por mí, Tavo, lo hago por ustedes. Por favor, Luis Ángel al 1177. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡No se mueva nadie! Y es momento que si se van a mover, agarren su celular y manden Luis Ángel al 1177 o Nelson al 1177 u Olil al 1177. Así mismo es, Gustavo. El tiempo se nos va de las manos. Nos vamos a una pausa. En este momento agarre su celular y envíe ese mensaje. Ahora, usted puede hacer la diferencia en la tabla de posiciones regalándole un punto a su competencia. Mejor en tecnología. Continuación. ¡Atención! Esta ha sido una noche increíble. Hasta ahora, veamos la tabla de posiciones cómo quedó. Recordamos algo importante. En la cinta, Luis Ángel no logró hacer una tan sola campanada. Así que solamente tiene las campanadas de la precisión. Una noche de mucho dolor para Luis Ángel. Vamos, atención. Atención. Todos los votos que dieron ustedes en su casa se ven a continuación en los porcentajes de los mensajitos. Primer participante. Estamos a punto de ver quién se ganó ese punto valioso por parte de todos ustedes. Comenzamos con Olil. Olil, 18%. Agradece a toda la gente que votó por él. Nelson, 40%. Por lo tanto, Luis Ángel, 42%. Ahí está, el punto de esta noche va para Luis Ángel. Increíble, por primera vez en la noche, por primera vez en la temporada, Luis Ángel lleva mayoría de votos y eso es gracias a todos ustedes que desde su casa votaron, de todo el país, desde Macuelizo, Santa Bárbara, quienes saludamos afectuosamente, desde Olancho, desde La Ceiba, desde Trujillo, todo el territorio de Francisco Morazán, todo el litoral atlántico. Así es, Gustavo, y Luis Ángel, con todo y su lesión, podemos observarlo ahora,
depende del el apoyo de cada uno de ustedes en casa, porque él, así como está de lesionado, puede quedar eliminado de Calle 7 en esta última semana. Así que gracias a ustedes por sus votos. Desde este momento habilitamos los mensajes para las chicas mañana. Mañana compiten las mujeres y puede enviar este mensaje por ellas desde ahora. Así como lo dijo Ana, lo reforzamos. Pueden comenzar a votar por las chicas también desde su casa, desde su celular. Voten. Jessy al 1177, Isela al 1177 o Celeste al 1177. Atención, vemos la tabla ahora, la de clasificación. ¿Cómo van con los caballeros? Y ahí está. La dama ya sabemos y va en primer lugar. Atención, Nelson con 24 puntos. Al igual que Isela, que también lleva 24, le sigue Odil con 22 y Luis Ángel con 16. 16 puntos para Luis Ángel, y en este momento y delante de ustedes se le suma el punto que usted le ha regalado con sus mensajitos. Ahí está. Alto reto el que tiene Luis Ángel para esta semana, para el próximo jueves. Pero mañana, mañana es algo difícil. Mañana usted ve tres chicas acá. ¿Las ven? ¿Quién se irá? Se irá Celeste. Se irá Isela. Se irá Jessy. Solamente hay puesto para dos chicas en la final. Mañana se va una. No se puede perder el programa por hoy. Nos vamos. Hasta muchísimas mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Esto fue Calle 7 Honduras. La competencia es de verdad. Esto es Calle 7.